say to accept defeat? What if this is fate, then we'll find a way to cheat? Cause oh, oh, oh. Recomiendo, estamos aquí en el Colegio de Escribanos, que tiene la circunscripción, la primera circunscripción, en este caso combinado por la presidenta, presidente y la vicepresidenta, con Carolina y con Mónica, Carolina Cursón y Mónica Barbier. Gracias por recibirnos, ¿eh? No, gracias a vos, Maxi. No, por favor. Arrancamos lo que es enero, febrero, marzo, y con muchas actividades del colegio, y además con cambios de lo que son autoridades a nivel provincial y la municipalidad de Santa Fe, digo, que hace también que tengan que estar trabajando y reacomodando las piezas para trabajar de forma, digo, coordinada con lo que son los organismos estatales, ¿no? Es así, como vos bien los dijiste, bueno, por suerte ya tuvimos contacto, tanto con el gobierno provincial como municipal. En lo que hace al gobierno municipal, fuimos invitados a la primera reunión del Consejo Económico y Social, donde bueno, participamos con un montón, no solamente colegios, sino instituciones y entidades. Y en particular, en lo que hace nuestro colegio con la municipalidad, avanzamos muy rápidamente en un convenio de escrituración de lotes que tenían pendientes, así que bueno, estamos dándole la forma al convenio marco como para ya arrancar con la escrituración a través del municipio de Santa Fe. Así, y con la provincia también van a seguir trabajando. Y con la provincia ya trabajábamos a través del Ministerio de Desarrollo Social, con regularización dominial, y bueno, ya se comunicaron las nuevas autoridades también, y bueno, estamos dando impulso, continuando lo que arrancamos con el gobierno anterior también para escriturar. En ese caso son viviendas, plan de viviendas. Yo digo, es muy importante esto porque además estamos haciendo mención a algo que tiene que ver con algo tan preciado para una familia como es tener una casa propia, ¿no? Sí, y que ustedes sean una parte importante de todo esto hace al crecer también del colegio mismo, ¿no? Sí, es un poco una forma también de brindarnos socialmente, porque uno a través de estos convenios que hace tanto con la provincia como con la ciudad, el honorario es un honorario social, es un honorario súper mínimo, pero bueno, también da una gran satisfacción cuando va la gente a firmar su escritura, en el momento que se le entrega la escritura, y bueno, pienso que también es una forma una de las tantas formas en que el colegio se acerca a la comunidad. Exactamente, de mantener, digo, ese vínculo. Exactamente. Moni, hablando de vínculos, yo siempre digo que no hay nada más importante para como un escribano, como un abogado, como son los cursos, las capacitaciones, digo, vivimos en esta época de marzo, época en la cual estamos con el tema del coronavirus, de que se suspenden muchas jornadas, cursos, capacitaciones, digo, ¿cómo planean y planifican lo que son las actividades para, digo, la capacitación de cada uno de los matriculados? Es así, los cursos son importantes, uno se va actualizando cada vez más, y habíamos planeado una diplomatura en digitalización, mejor dicho, en firma digital. Sí, y documentación digital. Y documentación digital, que bueno, vamos a ver si se puede realizar o no por este tema del coronavirus, o pasará para el segundo semestre. También habíamos previsto unos cursos de mediación, dos, uno para los que se están iniciando en la mediación y otro para los que se están capacitando. Pero bueno, visto los acontecimientos, vamos a tener que esperar, se reprogramarán. La idea es hacerlos. ¿La idea es hacerlo? ¿Eso hacen en el mismo colegio acá? Sí, en el colegio se hace, sí. Digo, y es muy importante, digo, porque forma también como una herramienta, digo, de anexo para que tengan cada uno lo matriculado, ¿no? De ir generando y teniendo nuevos hábitos, nuevas herramientas para poder llevar a la práctica. Sí, por supuesto. Claro que sí. Y hay que adaptarse porque la tecnología avanza a pasos agigantados, y uno también desde la firma digital, que ya tenemos todo firma digital con el token y todo, hasta bueno, las nuevas plataformas y los trámites, inclusive se hacen todos web. En ese sentido también nosotros acompañamos la decisión del Consejo Federal a través de Cancillería y del Ministerio de Modernización para hacer la apostilla digital. Nosotros ahora estamos haciendo todos los trámites de apostillado digital, y bueno, hemos logrado que nos habiliten un nuevo puesto para los próximos días, poder también brindar el servicio de apostilla digital en Rafaela para todos los escribanos del departamento castellano. La idea es después seguir expandiéndolo también la apostilla digital, ¿o no? Y digamos que ya tenemos en las dos circunscripciones, ya está, digamos, Rafaela a nivel como país, más para el centro norte, digamos. Exactamente, el centro norte. Después ya la parte sur la cubren a través del Colegio de Rosario, que también ya tiene de la segunda circunscripción. En todo el país se está haciendo la apostilla digital, pero bueno, fue un poco, al principio trabajoso, nos costó un poco, que aprendan nuestros legalizadores, nuestros consejeros, pero bueno, ahora
ya es un relojito la pastilla. Te digo, como es lo de la firma digital, yo me acuerdo cuando en su momento lo hablábamos con Javier Truco, que él me comentaba, por ejemplo, que había venido un juez de Brasil y con la firma digital desde acá estaba en Santa Fe y hacía Exacto. Y es como que se ahorran muchos pasos. Sí, y se acortan las distancias. Exactamente. ¿No? Esa burocracia que había tal vez hasta allá del mismo papel, del consumo del mismo papel, ¿no? Sí, ni te cuento el ahorro. El ahorro es increíble. El año pasado, mejor cuando terminamos el año, hacíamos una nota hablando sobre lo que fueron esas jornadas, digo, de abierta al público, de acceso, digo, gratuito para cada uno. De asesoramiento gratuito para cada uno de los santafesinos, la gente que pasaba por la peatonal, digo, ¿cómo lo ven este año, digo? ¿Se repite este año de nuevo? Sí, Total, mira, las jornadas nacionales en noviembre. Así que ya calculo que de acá a noviembre. Cada vez más gente es la que. Todos los años que hemos ido a cubrirlo, el último fue impresionante la cantidad de gente que hubo. Sí, y esa es la jornada nacional. Nosotros nos adherimos con todos los colegios de las provincias de todo el país. Pero a su vez, nosotros, nuestro colegio puntualmente, a través de la Comisión de Escribanos Nobles, presta ese servicio en las vecinales, en los clubes. Claro, sí. Es una vez al mes a través de. Van junto con los del CAC, del asesoramiento gratuito del Centro de Asistencia Judicial, sí, del Colegio de Abogados. Y bueno, una vez al mes se presta, ya te digo, van rotando los barrios. Digo, importante, porque además son barrios de los recursos más bajos, digo, que muchas veces. Por una firma, un papel que no llevan o no saben dónde llevarlo, no termina de hacer un trámite, por ejemplo. Exacto, y a veces sobre todo es ignorancia en cuanto al trámite, porque a veces no lo hacen pensando que tenía otro requisito, que no lo podían hacer, y cuando vos le explicás, muchas cosas son sencillas de resolver, pero bueno, no tienen el conocimiento como para, por eso es tan importante orientarlos, y en eso contamos con la iniciativa de nuestro grupo de escribanos nobles que realmente tienen unas ganas de hacer y son... ¿Tiene esa juventud? Sí, en todo sentido, en cuanto a formarse, asistir, digamos, a todos los encuentros, presentar trabajos en los congresos, la verdad que son un motor importantísimo para nuestro colegio, la Comisión de Nobles. Año 2020 y año también de festejo aquí en el Colegio de Escribanos. Exacto. Exactamente. El 5 de diciembre cumplimos 125 años, así que bueno, seguramente vamos a hacer algo. Tal cual, 5-5. ¿Y que están preparando festejos o no? ¿Tienen comisión para de festejos? Y tenemos una comisión donde la idea es incorporar eventos académicos. Bueno, con un lindo festejo. Nosotros siempre en esa época hacemos la fiesta de fin de año, así que esta será una fiesta especial. Y bueno, y también la idea es a partir del 2 de octubre, que es el día del notariado, iniciar todo lo que es actividad académica, o sea, entre el 2 de octubre y el 5 de diciembre, cubrir esos casi 2 meses con actividades relativas al festejo. La conmemoración de los 125 años. Digo, es muy interesante eso, porque además genera, digo, en usted y cada uno de los escribanos que están aquí en el colegio, como una dinámica distinta, ¿no? Como moviliza de otra manera también, ¿no? Es así. Por supuesto. Y algo que te quería destacar, que arrancamos este año, a pesar, bueno, del esfuerzo, que es un año difícil para todos y que también repercute en los escribanos, bueno, porque es de conocimiento, ¿no? El tráfico jurídico, la merma en el tráfico jurídico, bueno, implica directamente en el trabajo notarial. Pero así todo, nuestro colegio hizo un gran esfuerzo para montar el centro de digitalización que funciona dentro de nuestro archivo de protocolos. Para los que no saben, todos los escribanos tenemos la obligación de archivar los protocolos de los años anteriores, es decir, el cuaderno donde uno pasa las escrituras de los años anteriores, eso se archiva. Y arrancamos con la digitalización de todos los tomos, claro, en este pusimos, digamos, del 2009, ya se han digitalizado 400.000 imágenes más o menos. Arrancamos el 8 de enero a través de un sistema de pasantías que hicimos con la Universidad Nacional del Litoral. Y bueno, montamos nuestro centro de digitalización, es un gran desafío, somos uno de los primeros colegios del país. Estamos muy entusiasmados. Que estamos digitalizando, estamos muy entusiasmados y bueno, ya te vamos a acercar algunas imágenes o algo también para compartir en su oportunidad. Es muy importante eso porque digo... demuestra de que de la movilización, lo que decía antes, ¿no? De no quedarse quieta, de siempre ver, buscar en qué podemos mejorar, porque en definitiva
cuando uno sabe utilizar las tecnologías de una buena manera, termina no solamente achicando los tiempos, sino generando que uno pueda hacer otras cosas que si no la tenía que estar ocupando con eso. Exacto. Así que bueno, eso era como es un gran desafío y que nos planteamos y bueno, que ya te digo, por haber arrancado el 8 de enero, demasiado. Vamos muy en enero, rápido. Cuando ya está todo formado. Sí, sí, sí. Situación económica ahora. Sí, sí. Claro. Chicas, gracias por estos minutos. Bueno. Les deseo lo mejor y vamos a ir hablando. Gracias. Me gustaría después conocer uno de los nobles, Así que hacemos. Cómo no, la próxima los invitamos a los chicos de la comisión. Dale, cómo no. Bueno, gracias, Carolina. Gracias, Mónica, gracias. Con Carolina Culzoni, la presidenta del Colegio de Escribanos, y con Mónica Barbier, la vicepresidenta, charlando, comentando lo que es el año este que comienza del Colegio de Escribanos, con lo que son las novedades y servicios que brindan para cada uno de los que están incluidos dentro de aquí del Colegio de Escribanos de Santa Fe, de la primera circunscripción. Lo recomiendo.